En la región de la Araucanía, un vehículo recibió un disparo mientras prestaba servicios de traslado a enfermos. El ataque se produjo mientras el auto intentaba pasar en medio de barricadas instaladas por encapuchados en la carretera que une Collipulli con Angol. Con un balazo directo en el parabrisas, quedó este vehículo que presta servicios de traslado de pacientes hasta los distintos hospitales de la Araucanía. Eran cerca de las 9 de la mañana y en la carretera que une Collipulli con Angol, el vehículo fue baleado en medio de barricadas que cortaban la ruta. Como 8 y media de la mañana más o menos, ¿no es cierto? Pasamos a buscar unos pacientes acá en la zona de Angol, camino a Renaico, y antes de llegar a Collipulli fui emboscado por encapuchado, lo cual me dispararon, ¿no es cierto?, con algún tipo de arma, lo cual alcancé a hacerle un poco el quite, si no hubiese llegado directamente hacia mí o a alguna parte de mi cuerpo. Gracias a Dios pasó por acá, por el lado, y terminó impactando aquí en la parte de la puerta aquí, donde quedó incrustado los pedazos, y una de las pasajeras que llevamos fue lesionada en un brazo, pero muy poco, gracias a Dios. Tras el disparo, una mujer de la tercera edad que era trasladada para ser dializada fue herida en su brazo producto de las esquirlas que dejó la bala. Corresponde a las heridas por el momento leve que habría sufrido este vehículo el impacto de un proyectil cuya naturaleza estamos indagando. Este no fue el único ataque a balazos efectuado por encapuchados en el sector de las barricadas que cortaban la carretera. En este mismo procedimiento, minutos posteriores, un vehículo policial de la segunda comisaría de Pailahueque fue atacado por desconocidos, siendo impactado en dos oportunidades, una de las cuales quedó incrustado dentro de sus puertas. En este caso, a diferencia de la mujer del vehículo que trasladaba pacientes, no hubo heridos ni víctimas fatales. Ataques con armas de fuego, por los que el intendente de la región interpuso una querella por homicidio frustrado en contra de los que resulten responsables. Hemos pedido el máximo rigor y una orden amplia a investigar. Esto lo condenamos fuertemente como gobierno. Encontramos que estos actos de disparar a un vehículo, a particulares, es un acto irracional cometido por una minoría, porque el pueblo mapuche no quiere esto. Creo que esto incluso está afectando una legítima aspiración desde el punto de vista de desarrollar el desarrollo del pueblo mapuche. El Ministerio Público, en conjunto con la PDI, iniciaron una investigación en contra de los autores de los disparos, que afortunadamente no cobraron la vida de las víctimas de los ataques.